La gala homenaje por el Día Internacional de la Danza tuvo lugar anoche en el Teatro Bayamo de la capital granmense. La propuesta, dirigida por Sandra Delgado y Jordanis Batista Barea, honró de manera especial a creadores y especialistas del baile profesional en este territorio. Danzas folclóricas y contemporáneas, ejecutadas con depurada técnica, se presentaron en el espectáculo que devino colofón del evento Danza Abril. A la propuesta asistieron Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Granma, Yanexis Terry Gutiérrez, gobernadora, así como amantes del arte danzario. Al concluir la actividad se dieron a conocer los premios provinciales de danza 2023. Los mismos fueron para María de Lourdes Barrabí Batista en la categoría nivel elemental, nivel medio Gislanis Peña Colás y Yusleidis Rosales Álvarez profesional. En el espectáculo se reconoció también el desempeño excepcional del bailarín Félix Carlos Carballo y a la agrupación de artistas aficionados Colibrí del municipio de Buey Arriba. Mientras, la puesta en escena Solo Rostros y Tareas de la compañía Bien Andanza mereció el importante galardón por reunir requisitos técnicos y artísticos que la singularizan. En el apartado Práctica Preprofesional, por su parte, el premio fue para Gislanis Peña Colás. En el agasajo granmense por el Día Internacional de la Danza se rindió honores a Silita Boris, Marta González, Pedro Peña, Olga Lidia Pérez, Jordanis Batista Barea y Celia Cristina González por su entrega y aportes al surgimiento y evolución de la compañía Bien Andanza, que este año cumple 15 años de creada. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.